pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cantera TV, primer y único programa dedicado a las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Cantera TV, en Twitter como Cantera-Ros. También tenemos cuenta de Instagram, Cantera-TV, donde subimos diferentes recortes de nuestro contenido. Y por último, si querés ver todos nuestros programas completos, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Continuamos sin actividad en lo que respecta al fútbol juvenil, mientras la primera división se prepara para la reanudación del torneo todavía sin fecha confirmada. Los juveniles entrenan desde sus casas con la expectativa de que la situación sanitaria mejore de cara al futuro. En el programa del día de hoy estaremos dialogando con Lucio Urquía, futbolista de la sexta división de Newell's Old Boys, que también tuvo paso por Selección Argentina Juvenil. Ahora, si les parece, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Coulin GNC, Centro de Conversión a GNC, Uriburu 1465, teléfono 465-8604. Coulin GNC, una solución para cada necesidad. Desde muy temprano estamos trabajando en este predio. Estamos armando el centro de aislamiento de la rural. Ya está funcionando el centro de aislamiento COVID-19. Atiende y contiene a pacientes leves para priorizar las terapias intensivas en hospitales. Cuidemos a nuestros trabajadores de la salud. Cuídate vos. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. UTRA Rosario. Presidente Roca 1035. Teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales. Facebook, UTRA Rosario. Instagram, UTGRA Rosario. Twitter, @UTGRAR. UTGRA Rosario, siempre junto a los trabajadores. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. Transición 1. Bicicletas, skate, patines, triciclos, todo para la natación. Tres sucursales. Presidente Roca 1373, Presidente Roca 533 y Corrientes, esquina Ituzaingó. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. Global System, reparación de notebooks y servicio técnico informático. Soporte a empresa. Contacto a través de nuestras redes sociales. La Madrid 470, Nave 1, Oficina 4, Polo Tecnológico, Rosario 0341-558-0710. Consejo Municipal de Rosario, abierto, cercano, transparente. Un consejo que te incluye a vos. Consejorosario.gov.ar. Segundo bloque de La Cantera TV y te comento que estás a un solo clic de distancia de obtener todos los productos que necesitas en Digital Sport. Mirá. Digital Sport. Shopping online. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. Uno, dos, es así. DigitalSport.com.ar. Estamos en comunicación con Lucio Urquía, futbolista de la sexta división de Newell's Old Boys. ¿Cómo estás, Lucio? Un verdadero placer poder charlar con vos. Hola, Axel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Lucio, primero que nada, contame un poco cómo estás viviendo esta situación, este año tan raro. Al principio fue medio duro. Costaba adaptarse a los entrenamientos por Zoom, pero ahora que ya se liberó un poco más y puedo salir a correr y ir al gimnasio un poco más tranquilo, pero siempre queriendo volver a entrenar en una cancha. Sin dudas. Me dijiste continuar entrenando por Zoom. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Tienen contacto con los técnicos?
Sí, entrenamos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y los demás días entrenamos de forma particular. ¿Y cómo toman ustedes los jugadores estar un periodo tan largo sin jugar al fútbol? Porque ni cuando estaban de vacaciones tienen tanto tiempo alejado de la pelota. Y es una situación media rara y difícil, pero hay que adaptarse y seguir entrenando para cuando nos toque volver y estar de la mejor manera. Lucio, para que la gente te conozca un poco más, contame un poco acerca de vos, cuántos años tenés, de dónde sos. Tengo 17 años y soy doctor a Santa Fe. ¿Y cómo fueron tus inicios en el fútbol? Arranqué acá en mi ciudad, en el Club Atlético Totora Junior, a los 4 años. Y hice inferiores ahí. Y a los 12 años llegué a Newell, en 2015. A los 12 años, eras muy chiquito. ¿Cómo se dio la posibilidad de llegar a Newell's? Fui a una prueba en un pueblo cerca acá de mi ciudad. Y después hice más pruebas allá en Rosario, en Bellavista. Y pude quedar ahí. ¿Y cuáles fueron tus sensaciones cuando te dijeron quedaste en Newell's? ¿Eras consciente de que estabas en un nuevo club, de que era una nueva etapa en tu vida? ¿O cómo lo tomaste? Sí, lo tomé muy bien, muy contento. Una alegría para mí y para toda mi familia. Y era un nuevo desafío que no iba a desaprovechar. ¿Y a partir de ahí tuviste que venir a vivir a Rosario o cómo fue esa transición de Totoras acá? Durante 4 años viajaba todos los días con mi viejo, que me llevaba siempre. Y el año pasado me quedé en pensión. Mirá, 4 años viajando todos los días. ¿Costaba el ida y vuelta o no? Tranquilo, porque eso todo un trayecto. Sí, un sacrificio enorme, pero siempre le agradezco a mi familia que me apoyó siempre. Y nada, no me costaba porque era lo que me gustaba y era lo que quería para mi futuro. Así que siempre lo hice con la mejor predisposición. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol juega la familia en tu vida? ¿Cómo te apoyan a lo largo de este sueño que tenés? Siempre están para mí, eso es lo que más les agradezco. Me apoyan siempre y eso es lo que me da fuerza para seguir día a día. Y una vez que tomaste la determinación de venir a vivir a la pensión, ¿te costó adaptarte a la ciudad, a otro estilo de vida o no? No me costó porque ya tenía compañeros que vivían en pensión y me lo hicieron más fácil y me gusta mucho la ciudad, así que no me costó mucho. Fuera de lo que es el fútbol, Lucio, ¿estudiás? ¿Tenés alguna otra actividad que realices? Sí, este es mi último año de secundario, 5.º año y estudio en la escuela de Newell. Y después se verá si puedo seguir alguna carrera o lo que sea. Así que último año, medio extraño, a la distancia. ¿Cómo lo llevas el tema del estudio, los entrenamientos? ¿Cuesta o se lleva bien? Cuesta, pero no queda otra que hacer los trabajos y estar conectado porque es el último año y no se sabe muy bien qué va a pasar. Y el día de mañana me decís, ¿te gustaría estudiar alguna carrera, seguir alguna otra actividad más allá de lo que es tu carrera como jugador? Sí, me gustaría estudiar alguna carrera, todavía no sé bien qué, pero de a poco se puede ir estudiando y jugando al fútbol al mismo tiempo. Sin dudas. Entrando un poco más en lo que respecta a lo futbolístico, contame en qué posición jugás y tus características como jugador. Juego de lateral derecho y mis características son la velocidad, la marca firme y el desborde. Paso mucho el ataque. Sos un lateral de ellos que no abundan en el fútbol argentino, esos que van mucho al ataque, ¿no? Sí, me encanta ir al ataque. Y por otra parte, ¿cuestiones que te gustaría mejorar de cara al futuro? Me gustaría mejorar mi pierna inhábil y mi físico.
poder ganar masa muscular y ser un poco más grandote, por decirlo así. Bueno, ya vas a tener tiempo seguramente para ir ganando masa muscular. Y la pierna hábil, imagino que sos derecho, ya que jugás por el sector derecho, ¿no? Sí, soy derecho. A lo largo de tu etapa en Newell's, me dijiste, estás desde los 12 años, seguramente han pasado muchos técnicos por tu formación. ¿Cuáles son los que más te han marcado? Bueno, los que me marcaron primero fue Gonzalo Magurno, que lo tuve 2 años en décima y predécima. Fue el que me abrió las puertas y siempre me apoyó para seguir. Después, Emiliano Aquino, el Toro, que me ayudó mucho y nos enseñó cosas que por ser chico todavía no sabíamos. Y ahora que lo tengo a Pomelo, la verdad es que un orgullo enorme tener a un referente del club que nos enseñó muchas cosas, así que muy contento por eso. Eso te iba a consultar, lo tuviste a Pomelo Mateo, un símbolo del club, como vos bien decías. ¿Cómo es él como técnico? Él es muy, muy humilde, muy, muy respetuoso y muy comprometido con nosotros para que podamos mejorar. La verdad, muy bien. Y a vos en particular, ¿qué es lo que te pide en tu puesto? Me pide que sea firme en la marca, bien como era él, y que pase el ataque si puedo, y que vea cuándo pueda pasar y cuándo me tenga que quedar. Por otra parte, cuando te tocó llegar a Newell's, eras muy chiquito, venías por ahí de otro fútbol. Esa adaptación en cuanto a lo futbolístico, ¿cuáles fueron las mayores diferencias que notaste entre lo que por ahí jugabas en Totoras y lo que te tocó jugar acá? Sí, cuando llegué acá a Newell's se notó la diferencia de la técnica con la pelota y lo físico fue lo que más, la mayor diferencia que noté. Sin dudas. Y en cuanto al equipo de la séptima división, tuvieron un muy buen año, la verdad. En el primer semestre llegaron a la final y en el segundo obtuvieron buenos resultados el año pasado. ¿Cuáles crees que son las mayores virtudes de ese equipo? Creo que somos un grupo muy unido. Siempre estamos juntos y creo que tiramos siempre para el mismo lado. Y hay grandísimos jugadores y por eso creo que pudimos llegar a la final. Bueno, de hecho, hay futbolistas que jugaron en la séptima, como el caso de Brian Aguirre y de Franco Herrera, que ya están entrenando con la primera división. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Cómo lo tomó el grupo eso? Sí, el grupo muy contento. Ver a compañeros que estaban con nosotros el año pasado ahí entrenando con primera, la verdad, una alegría enorme. Creo que nos sentimos parte también de eso, así que deseándole lo mejor siempre a ellos. Antes te pedí que me nombraras técnicos que te hayan marcado. Y por otro lado, si tuvieras que elegir un compañero, un socio, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre lo nombro a Román Ceruti, un hermano que me dio el fútbol. Estamos juntos en la pensión y dentro de la cancha también nos entendemos bien, así que lo nombro siempre a él, es como un hermano ya para mí. Perfecto. En esa séptima división y a lo largo de tu trayectoria en divisiones inferiores, tuviste la posibilidad de llevar la cinta de capitán en más de una oportunidad, por lo que pude ver. ¿Qué significa para vos ser el capitán del equipo? Es un orgullo terrible poder ser capitán y que me elijan para eso. La verdad que no tiene explicación. Trato de llevarla siempre con respeto y con mucha responsabilidad, así que muy contento por eso. ¿Cómo fue el proceso para que te eligieran capitán? ¿La decisión la tomó Pomelo o fueron los propios compañeros? En novena se hizo una votación y quedé ahí de capitán y por suerte seguí siendo hasta hoy. ¿Y qué es lo que buscas transmitirle a tus compañeros siendo el capitán dentro de la cancha? Siempre que estén seguros, que no importa que se equivoquen, siempre hay que seguir y ser todos unidos como grupo, creo que es lo más importante para poder obtener buenos resultados.
Sos todo un privilegiado, Lucio, porque en estos años que estuviste en Newell's pudiste salir campeón en más de una oportunidad. ¿Cómo es ganar un título? ¿Cuáles son tus sensaciones en esas consagraciones que tuvieron en Rosarina hace un par de años atrás? Salir campeón con Newell's creo que es lo máximo para un jugador. Más ver a mis compañeros y a todos felices por ese título es algo que es muy lindo. Y por otra parte, otro momento que imagino habrá sido muy especial en tu carrera, habrá sido cuando te convocaron a la selección argentina sub-16. ¿Recordás el momento exacto de la convocatoria? ¿Dónde estabas? Sí, me dijeron en una práctica. La verdad que no lo podía creer, un momento increíble. Le comuniqué a mis padres por mensaje y ellos estaban muy felices, muy contentos. Creo que se sentían parte por todo el esfuerzo que habían hecho y la verdad que fue un momento increíble. Y cuando llegaste al predio de Ezeiza para entrenar, ¿con qué te encontraste? El predio muy hermoso. La verdad que no podía creer que estaba ahí y metiéndole siempre con las mismas ganas que tuve siempre, así que muy hermoso. En esos entrenamientos lo tuviste a Pablo Aimar como técnico, ¿no? Sí, estuvo también Román Manacero, la verdad, y los compañeros también muy, muy buenos, así que me pude adaptar bien a esa semana de entrenamiento. ¿Y cómo es Pablo? ¿Cómo es su cuerpo técnico? ¿Qué les transmiten a ustedes siendo tan chicos, estar ahí vistiendo la camiseta de la selección? Que estemos tranquilos, que seamos nosotros mismos, que por algo estábamos ahí, así que tener confianza en nosotros y ser como éramos en los clubes. También, Lucio, como todo futbolista juvenil de un club argentino, tuviste la chance de ser alcanzapelotas en un partido en el Coloso del Parque. ¿Qué se siente cuando salís a la cancha, estar ahí y ver las cuatro tribunas llenas de gente, que salgan los jugadores? ¿Cómo se siente eso? Una emoción terrible. Ver a los jugadores de cerca, la verdad que la cancha llena, te dan ganas de entrar a jugar. Imagino que en un futuro te podés llegar a ver ahí por banda derecha del Coloso. Y ojalá que sí. ¿Qué significa, a pesar de que no sos nacido en la ciudad, ya hace muchos años que estás en el club, qué significa vestir la camiseta de Newell's para vos? Para mí siempre es un orgullo. La verdad es que estoy muy agradecido con el club. Me abrió las puertas de que era muy chiquito, siempre brindándome lo mejor. Y la verdad es que ya mi corazón es rojo y negro. De cara al futuro, ¿cuáles son tus objetivos a nivel personal? Y poder llegar a primera, consolidarme y salir campeón con Newell debe serlo. Lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Fuera de lo que es Newell's, ¿sos de mirar el fútbol? ¿Te gusta? Sí, miro mucho la Premier League. Me encanta el juego, la dinámica, la forma de jugar. Sí, miro mucho. Si tuvieras que elegir una liga para ir a jugar, ¿sería la Premier? Sí, sin duda. Me encanta el juego, la dinámica, y creo que me vendría bien con mis características. ¿Y un club europeo al que irías? Al Real Madrid. Por su historia y por todo lo que conlleva eso, me gustaría en algún momento. ¿Y en particular referentes que tengas en tu puesto, a que sigas, que mires, que trates de imitar? Miro mucho a Dani Alves. Me encanta su juego, su técnica, también la humildad que tiene como jugador. Y ahora en este momento me gusta mucho Alexander Arnold, del Liverpool. Un jugador completísimo, Alexander Arnold. Puede jugar en todo lado prácticamente. Sí, terrible la técnica que tiene y cómo va el ataque, me encanta mucho. Lucio, ya para ir cerrando, ¿un sueño que tengas a lo largo de tu carrera? Llegar a primera y poder jugar un mundial
y salir campeón con mi selección. Lucio, muchísimas gracias por este tiempo. Si querés mandarle un saludo a alguien, a tu familia, amigos, al que sea, tenés la posibilidad ahora. Aprovecho para mandar un saludo, bueno, a mi familia, a mis amigos y a toda la ciudad de Totora y al Club Atlético Totora Junior, que me dio la posibilidad de estar ahora donde estoy. Muchísimas gracias, Lucio. Te mandamos un saludo enorme y ojalá que dentro de poco puedan volver a entrenar en el club. No, muchísimas gracias a vos, Axel, que por la oportunidad de esta nota y ojalá que podamos volver pronto a las canchas. Ahí estaba Lucio Urquía, futbolista de la sexta división de Newell's Old Boys. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos en La Cantera TV. En cuanto pudimos, volvimos a las calles, al trabajo, a los afectos. Ahora necesitamos una pausa para bajar la velocidad de contagios, para curar, para cuidar a los que nos cuidan, para volver a estar mejor. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Global System, reparación de notebooks y servicio técnico informático. Soporte a empresa. Contacto a través de nuestras redes sociales. La Madrid 470, nave 1, oficina 4, polo tecnológico, Rosario 0341-558-0710. Desde muy temprano estamos trabajando en este predio. Estamos armando el centro de aislamiento de la rural. Ya está funcionando el centro de aislamiento COVID-19. Atiende y contiene a pacientes leves para priorizar las terapias intensivas en hospitales. Cuidemos a nuestros trabajadores de la salud. Cuídate vos. Hacelo por tu gente. Municipalidad de Rosario. Patea, gambetea, frena, corre. Saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. Transición 1, bicicletas, skate, patines, triciclos, todo para natación. Tres sucursales, Presidente Roca 1373, Presidente Roca 533 y Corrientes, esquina Ituzaingó. Utga Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales, Facebook, Utgra Rosario, Instagram, Utgra Rosario, Twitter, @UtgraR. Utgra Rosario, siempre junto a los trabajadores. Consejo Municipal de Rosario, abierto, cercano, transparente. Un consejo que te incluye a vos. Consejorosario.gov.ar. Estamos llegando al final de esta edición de La Cantera TV, pero como siempre los queremos invitar a Rosary Casino, un prestigioso bar de la ciudad que a raíz de esta situación de pandemia se encuentra trabajando a partir de la aplicación de Pedidos Ya. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es el primer y único programa dedicado a las divisiones inferiores de Newell's y de Rosario Central. Hasta la próxima.